Tú, Anchón, ¿quieres a Maite como tu legítima esposa? No respondas todavía, Anchón. ¿Está preparado el polígrafo, profesor Wolf? Un momento, ¿pero esto qué es? Es una máquina de la verdad. La iglesia está harta de tanto divorcio y de que la gente solo se case por el banquete y el viaje. A partir de ahora, si no hay amor eterno y verdadero, no casamos. Ya te decía yo que era mejor ir por lo civil. Maite, mejor nos vamos. Y hablar, Anchón. A ver cómo reunimos luego a toda mi familia de Villaviciosa de Don. Continúe, padre Gorriti. Entonces, continuamos con la ceremonia. Anchón, tus votos. Yo, Anchón... ¿Tan pronto empiezas a mentir, hijo? Bueno, en realidad en el DNI pone Antonio Jesús, pero siempre me han llamado Anchón. Está bien, continúa, pues. Cuando el profesor Webb dé la señal. Bueno, yo, Antonio Jesús, prometo amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad. ¡Anchón, estás mintiendo! Hombre, yo... Es que los enfermos siempre me han dado mucha grima. Solo verte moquear el otro día me daba un ascazo. ¡Eres un cerdo! Con lo ilusionada que estaba yo con esta ceremonia. ¡Que incluso me he mantenido virgen hasta hoy! ¿Qué? ¡Mentirosa! ¡Que no eres virgen! Y yo todos estos años aguantando como un campeón. Hija, por favor, qué vergüenza. Con la ilusión que yo tenía en esta boda. Y tú no te quedes ahí. Dile algo a la niña, que para algo eres su padre. ¿Qué? Entonces yo no soy el padre de Maite. Hijos míos, hermanos, quiero que aquí reine la paz. Es el padre de Maite. Un momento. Ya sabes, sí, en la casa del señor.